¿Qué tal amigos de Bioaquatics? Muy buena tarde tengan ustedes en este lunes, lunesito de agosto ya, 4 de agosto, perdón, 3 de agosto. Y bueno, pues hemos realizado algunos cambios de agua, algunos mantenimientos de filtros. Algunos cambios de ejemplares a acuarios más grandes, bueno, en fin, ¿no? Bueno, este pequeño video, más que nada quiero mostrar aquí cómo es la técnica del sifonado para lo que son los alevines. Esta técnica debe de realizarse al menos de 3 a 5, perdón, de 3 a 4 veces por semana. Estamos diciendo que son un tanto exigentes, por así decirlo, en este tipo de labor de mantenimiento. ¿Por qué? Porque como pueden ver, a la hora de que nosotros tenemos alevines en un espacio un poco más reducido que un acuario, pues mucho más grande, donde ya tenemos los juveniles, pues es una diferencia muy grande, por lo cual nos exige, o también ellos nos exigen, que tengan una muy buena calidad de agua, una buena filtración, una buena temperatura. En tanto a esto, pues nosotros de nosotros depende proveerles de estos parámetros que sean buenos. Como lo mencionaba, una buena calidad de agua va a hacer la diferencia entre que entre nuestros peces pues se desarrollen óptimamente, o que sean susceptibles a enfermedades, a algunos síndromes. Bueno, pues de esto va a depender principalmente. La técnica de sifonado es muy sencilla. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Bueno, un pequeño balde donde o contenedor donde ustedes gusten. Lo que vamos a hacer es extraer el agua del fondo. Vean. Yo tengo aquí algo muy sencillo, es básicamente un popote. Estos popotes los pueden encontrar con facilidad en los arreglos de, pues, los centros de mesa de algunas fiestas, los que tienen los globos con lo que son los palitos estos de plástico que tienen en la punta una copa, y aquí les ponen un globo. Son muy fáciles de conseguir y sobre todo pues yo les doy esa utilidad, ya que nos brindan cierta facilidad de manejo a la hora de que pues nosotros sifonamos, ya no tanto pues con la cuestión de la manguerita, sino con ayuda de que tenemos algo más firme en lo cual apoyarnos. Y la parte de la manguerita pues es indispensable para poder extraer el agua del fondo, con toda pues los desechos y demás, las heces, el alimento no ingerido. Y al final, bueno, pues vamos a reponer el agua que hemos extraído con el debido tratamiento, que es anticloro, y algunos acondicionadores ya que ustedes pues utilicen. Yo en este caso pues no utilizo tan una gran cosa, porque no estoy sustituyendo o reemplazando una gran cantidad de agua, sino simplemente estoy sustituyendo agua que básicamente que es poca, porque se extrae lo que es lo del fondo. No voy a hacer un cambio como tal de agua, un cambio parcial, sino simplemente voy a sifonar el fondo y a reponer esa pequeña cantidad de agua que pues estoy extrayendo. Bueno, pues la técnica es muy sencilla. Es introducir la parte del popote. Ajá. La introducimos y bueno, pues lo que queda hacer es succión. Aquí es importante que succionen pues con la boca, y aparte de que la manguera sea transparente. ¿Por qué? Pues porque así nosotros vamos a saber la hora de que el agua pues ya está abarcando todo el popote, y en este punto debemos dejar de succionar y rápidamente dirigimos la manguera hacia el contenedor donde va a estar el agua, que vamos a depositar el agua que contiene todos los desechos, las heces, el alimento no ingerido,
Ahí es donde vamos a colocar el agua que se extrae del sifonado. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a ver si puedo trabajar con una sola mano, que no creo. Pero bueno, ya saben que aquí esta labor pues es un tanto sencilla, pero pues trabajar con una mano es lo más trabajoso. Vamos a ver si lo puedo sostener así mientras hago succión con la boca. Bueno, pues ya está cayendo el agua y así es como hacemos succión de la materia que está en el fondo. Así vamos succionando lo más que podamos, teniendo mucho cuidado de no succionar ningún alevín, siempre con precaución de no generar mucho, pues mucha corriente para evitar que se riegue o que quede nuevamente en suspensión esta materia, estos desechos, para que no queden en suspensión y nos tengamos que esperar hasta que se asiente nuevamente toda estos desechos. Entonces, pues así, la técnica es muy sencilla, los materiales son muy sencillos de conseguir y bueno, pues es una labor que se debe hacer prácticamente de 3 a 4 veces a la semana. ¿Por qué? Pues porque los alevines, como sabemos, son muy susceptibles a los cambios de agua, ya sea que empiece a degradarse la calidad, que no haya un correcto filtrado o tratamiento del agua por parte del filtro. Nosotros estamos apoyando su desarrollo con este tipo de labores o actividades que sin duda no debemos de descartar a la hora de estar criando a nuestros alevines. Tenerles mucho cuidado, mucho mantenimiento, mucha atención, porque como saben es una actividad de mucha responsabilidad y como se los digo, estas actividades demandan mucho tiempo. Por lo tanto, pues si no disponen de ese de tiempo para cuidarlos, pues mejor no intenten reproducirlos o no intenten tener alevines, porque pues no van a tener muy buenos resultados en las puestas que tengan o en lo que ustedes pretendan. Así que como recomendación esa, si no tienen tiempo, si no tienen el tacto para poder atenderlos como se debe, pues mejor no lo intenten. Y bueno, pues así nos evitamos problemas y nos evitamos actividades que no deseamos tener como tal. Bueno, pues este es un pequeño video de cómo se sifonan los acuarios de los alevines. Si tienes alguna duda respecto al tema o a los materiales, bueno, pues comenta y con muchísimo gusto estaremos apoyándote con la información. Ven, aquí está el agua cayendo y todo el sedimento, toda la materia que se encuentra en el fondo del agua, ahí está cayendo. Y pues ahorita les toca también a estos pequeños, que son alevines de goldfish, de pez camponés. Y pues como les digo, pues solamente vamos a reponer el agua que extrajimos con todo el sedimento que había pues en el acuario, en el contenedor.
Bueno, pues así es como damos mantenimiento a los acuarios de alevines. Espero les haya gustado este pequeño video. Bueno, pues yo me despido. Soy Alejandro Padilla, propietario de este proyecto Bioaquatics. Recuerda, nos puedes encontrar en la página de Facebook de Bioaquatics. Ahí contáctanos si tienes alguna duda, algún mensaje, comentario, sugerencia, lo que tú gustes. Se te aportará, se te agradecerá en el caso de que pues nos regales un like o un me gusta. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienes alguna duda, pues coméntala en un mensaje y con muchísimo gusto te aportaré la información. También búscanos en nuestro canal de YouTube y suscríbete si así lo deseas, ya que pues estarás siendo notificado a la hora de que nosotros pues subamos un nuevo video con un gran tema de apoyo para ti. Ya sabes, el objetivo número uno de estos videos, de estos tutoriales es eliminar todas las dudas posibles que tengas, todas tus inquietudes. Y bueno, pues muchísimas gracias por visitarnos, por vernos. Y si así lo deseas, pues suscríbete y regálame un me gusta, porque así pues estás ayudándome a valorar mi trabajo. Bueno, pues yo me despido, Alejandro Padilla, un servidor de Aquatics, el mundo acuático a tu alcance. Nos vemos.